Muy buenos días para todos los amigos que comparten las informaciones meteorológicas. Soy el meteorólogo Francisco Holguín de República Dominicana y quiero comentarles a ustedes en este miércoles 25 de marzo que un ambiente de pocas lluvias es lo que va a predominar en el día de hoy sobre la República Dominicana. Durante las horas matutinas se va a estar nublando un poco toda la zona de Punta Cana, Bayahíbe, Bávaro e igualmente Ubero Alto. La provincia de la Altagracia en sentido general, igualmente esa nubosidad estará alcanzando sectores del Ceibo, Atomayor y algunos puntos también de la provincia de La Romana, sobre todo hacia la parte norte de Guaymate, La Romana, se estará nublando en la mañana. No se descartan algunas lluvias de carácter débil en la zona este del país, asociado a esta nubosidad, que obedece a la presencia de una vaguada que se localiza sobre el canal de la Mona. Esta vaguada se mueve hacia el oeste, una vaguada que está en superficie. Algunas condiciones se están dando en la tropósfera media y alta, pero en sentido general, las condiciones no son favorables para que en el día de hoy se generen lluvias significativas en el territorio nacional. El litoral costero del Caribe es donde se va a observar mayor nubosidad en el día de hoy, producto de esa humedad que está asociada a esta vaguada que se está moviendo hacia el oeste. De una u otra forma, en hora de la tarde estará dejando algunas lluvias de carácter débil sobre el litoral costero del Caribe, esto es San Pedro de Macorís, La Romana, algunos sectores del Ceibo y Atomayor. No va a haber precipitaciones aquí en la capital, se podrá visualizar un poco nublado. E igualmente hacia la parte de Monte Plata se esperan algunas precipitaciones y también sobre los Haitises. Ya en lo que concierne al Valle del Cibao, la línea noroeste, el suroeste del país, el norte, el nordeste, no se esperan precipitaciones. Solamente existe esta vaguada y la incidencia va a ser mínima sobre el territorio nacional. Así que el ambiente es de pocas lluvias en el día de hoy para la República Dominicana. Sigamos los dominicanos comportándonos como hasta ahora para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Esto va a pasar y vamos a salir victorioso. Comparta las informaciones meteorológicas. Yo le mantendré al tanto de la evolución y el desarrollo de lo que puede ocurrir en el día de hoy en el ámbito de la meteorología en la República Dominicana. Buenos días.